Welcome to Super Hot Mind Control Delete. Hit him. So throw them. Get out of my way. I have the gun. Fucking tired of you. Hit him. Too many of them. Fuck, 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 fuck. He have a gun. You only have 2 seconds to pick it up. Oh, no, throw. Now, gun is mine. Super hot. Holy Christ. Oh! No! He picked up the gun! Oh! Take this! Now the gun is mine! Now the gun is mine! Now it's mine! Take this! Oh! Break it in half! Maldita sea, quita! Toma! No, tiene un arma. El arma es mía. Uno menos. Tengo 2 enemigos. Necesito actuar rápido. Uno fuera. Oh no, le he dado el arma. Toma. Toma. Ahora sí. Toma. Acabaré con él. 2 opciones. Dispara el arma. No. Ha conseguido esquivarla. Ahora. Estás fuera. Por fin tengo la katana. Fuera. Demasiados enemigos. Oh. Acabaré contigo. Ha roto el cristal. Toma. Acabaré contigo a puñetazos. No, vale, tengo 2 enemigos de frente. Esto podría servir. ¡No! Esa bala ha estado muy cerca. Ahora sí, toma. Dame tu arma. Toma. Otro más. Esquiva. Uf, eso ha estado muy cerca. Toma. ¡Toma! ¡He conseguido! ¡No! No hay nada aquí. Esto pinta sospechoso. ¿Qué demonios es esto? ¿Hola? ¿Señor? ¿Señor? Oh, ¡hay un cadáver aquí! ¡Toma! No hay explicación. Solo un sentimiento vacío de progreso y poder. ¿Quieres más? Toma. Que lo disfrutes. Oh, alguien tiene una pistola. Necesito acabar con este. ¡No! ¡Uf! Esa bala casi me da. Necesito hacer algo rápido. ¡Toma! ¡Adiós! ¡Uf! ¡Esa bala ha estado muy cerca! ¡Toma! ¡Adiós! ¡Oh! ¡He conseguido! ¡No! ¡Es una trampa! ¡Dame tu arma! ¡Adiós! ¡Uf! ¡Ha estado muy cerca! ¿Quién demonios está en mi casa? ¡No! ¿Eso es todo lo que tienes? ¡Pues toma esto! ¡Gracias por la escopeta! ¿Creías que no me había visto esto? Se acabaron tus juegos. Vaya panda de cobardes. ¿No podéis venir de uno en uno? ¿Eh? Tengo la puntería en el auto. ¡Esto es una mierda! ¡No puedes venir de uno en uno! Atashi desu. Sande yori kurubutsa. Ikso. Sono tori. Yatte morai. Ore ba itai. Imi da. Sutanai yo. Close one. Give me that. Mas. Sensorial nodo 1T. Jimmy, joder, me ha dejado en la mierda. Toma. No voy a morir aquí. Dios, tiene una pistola. No. Uf, está demasiado cerca. Toma. No quiero hacer esto, pero no tengo otra opción. Toma. No. Lanza botella.
Coge arma, dispara, gira, lanza arma, coge nueva arma, dispara, gira de nuevo. Buscado, busca enemigos. 3 enemigos identificados, dispara. Arma en la cabeza, arma recuperada. Enemigo muerto. Doble disparo. Solo nos queda una vida. Dispara. Y ahora has perdido la oportunidad de conseguir un arma. Bueno, esto va demasiado rápido, lo iba a comentar, pero es que... LOL. Hack detectado. Arma aleatoria empezando partida. Arma satisfactoria. Doble kill en un solo disparo. Arma satisfactoria. Bala esquivada, enemigo derrotado. Nueva confirmación de enemigos. Sin munición. ¡Oh! El final. Enemy located. Enemy shot down. Now. Enemy located. ¡Toma! ¡No! Shotgun in our hands. Reloading. I'll pick up new gun. Ammunition recovered. Enemy destroyed. Hot. ¡Oh! Ahí vemos la repetición, como coge 2 enemigos derrotados, coge un objeto, lanza, falla, vuelve a coger un objeto, coge una pistola, dispara, boom, consigue la katana, falla la katana, shuriken, enemigo eliminado. Puh. Y ahora sí, gente, esto va a ser el final, vamos a simplemente comentar lo normal, no sé cómo habrá quedado mis voces o algo así. Yo quería hacerlo un poquito, bueno, a mí me gusta bastante hacerlo así, como cinematográfico, como comentándolo, pero no es lo mismo jugarlo que estar tú dentro, ¿no? Por así decirlo. Entonces es un poco complicado. Y veis, es un poco complicado comentarlo como si fuese una especie de película, porque al fin y al cabo tienes que intentar meterte en la piel del personaje en esa situación. Y recupero el arma. Y ya está. No sé por qué termina el nivel. Queda una persona. Este es el Super Hot Mind Control Delete. Muy disfrutable este juego, sobre todo con VR. Yo creo que con VR se podría disfrutar más. Y de hecho, creo que con VR sí que vale la pena hacer una especie de doblaje, porque tú estás dentro del juego, ¿no? Pero claro, esto depende de si me apetece, si me da por... Pues por en ese momento estoy un poco creativo y me sale bien y todo el rollo. Pero nada, este era un pequeño experimento que quería traer de Super Hot, juego que tenía ganas de grabar y de traerlo al canal. Y poco más, gente. Like, sub y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Super Hot.